hombres, hombres fuertes como nosotros. Tú solo eres un niño pequeño y débil. Sí, eres un renacuajo. Si me dan una oportunidad, sé que puedo ayudar. Soy más fuerte de lo que creen. Sí, lo sé. Podríamos hacer que David sea nuestra arma secreta. Él marchará 10 pasos frente a nosotros y cuando los filisteos lo vean, morirán de risa. Oigan, mejor aún, el pequeño David podrá poner a los filisteos a dormir con su arpa. Adiós, hijos míos. Que Dios los acompañe. Cuida de papá, pequeño. No te metas en problemas. Disfruta de la manada, renacuajo. Mis hermanos nunca me dejarán hacer nada con ellos. No dejes que tus hermanos te molesten, David. Llegará tu tiempo. Por ahora tienes mucho trabajo que hacer aquí, hijo. Lo sé, es hora de sacar a las ovejas. Espera. Dios estará contigo, David. Dios estará contigo, padre. Vamos, Curly. Los hermanos de David salieron a luchar. Te quedas, le dijeron, eres muy pequeño aún. Tú cuidas las ovejas, ahí estás mucho mejor. Él es muy pequeño, es joven aún, pero en su corazón su valentía demostrará. Muy pronto sabrán de él. Pronto el niño crecerá y será un gran rey. De simple pastorcillo a tener un gran poder. Cegados por envidia, sus hermanos se burlaron. Él es muy pequeño, es joven aún, pero en su corazón su valentía demostrará. Muy pronto sabrán de él. Con el arpa y cantando a media voz, reúne todas sus ovejas como buen pastor. El día llegará en que sus hermanos lo respetarán. Él es muy pequeño, es joven aún, pero en su corazón su valentía demostrará. Muy pronto David tiene virtudes muy dentro de su piel. Muestra que su alma es de un gran rey. Él es muy pequeño, es joven aún, pero su corazón valiente lo sorprenderá.
Mira, Curly, hice esto para ti. Sea perfecta. ¡Curly! ¡Curly! Después luché con el león con mi onda. Estaba asustado, pero sabía que Dios me protegía. Parece una aventura, David. Padre, no es una aventura. En verdad sucedió. No necesitas inventar historias para impresionarme, David. Sé que eres valiente. Pero, padre... Le traigo un mensaje del rey. El rey desea escuchar a su hijo más joven tocar el arpa. ¿A mí? Pero mi música no es como para el rey. Es un gran honor para ti, David. Pero solo he tocado para las ovejas. David, ve a Gibea y toca para el rey, hijo. Sí, padre. El pastor está aquí para tocar, señor. Que pase. ¿Cuál es tu nombre, pastor? Soy David. Bueno, toca el arpa. Toca. Si esto le complace, señor. Ya lo veremos.